Bienvenidos una vez más a clase de gimnasia en Deporte UNAM. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero estén teniendo unas muy felices fiestas en casa, sanos, llenos de alegría y rodeados de muchísimo amor. Hoy vamos a tener una clase súper especial. Me acompaña una súper modelo, un talento infantil impresionante, ya se van a dar cuenta. Ella es Emilia Amarillo y va a estar ayudándonos el día de hoy a ejemplificar toda la clase, y ya que ella lo sabe hacer súper, súper bien, muchísimo mejor que yo, nos va a ayudar a que tú en casita puedas ver el ejemplo tal cual y lo puedas ir intentando. Acuérdate que me puedes dejar todos tus comentarios y yo te voy a ir contestando poco a poco, para que así, si tienes alguna duda, la podamos resolver a tiempo y puedas resolver tu clase de gimnasia de una mejor manera. Yo sé que está haciendo mucho frío, época de invierno, entonces hoy vamos a calentar un poquitito diferente a lo que estamos acostumbrados. Hoy vamos a tratar de agarrar un poquito de calor un poquito más rápido, entonces vamos a hacer el calentamiento estático que solemos hacer normal, lo vamos a hacer un poquito trotadito. Como siempre, lo único que vas a necesitar de material es tu tapete de yoga o tu colchón o tu cobija o tus almohadas, además de una almohada extra de protección para el ratito que hagamos un poquito de arcos. Te voy a contar también que vamos a realizar el día de hoy, después de nuestro calentamiento super express, vamos a hacer un poquito de desplazamientos que hemos tenido un poquito olvidados durante nuestras clases, para recordar un poquito de coordinación en cuanto a los desplazamientos, que como ya lo saben son los famosos animalitos. Después de eso vamos a hacer un poquito de preparación física, porque yo sé que épocas decembrinas son épocas de mucho descanso, de comer súper rico, pero es importante que nos mantengamos activos para también mantenernos súper sanos. Después de esta pequeña preparación física nos vamos a ir a arcos, que es la especialidad de Super Emilia, y vamos a trabajar bastante con las muñecas, entonces te voy a pedir que tengas cerca tu botella de agua o, aparte de la que vas a estar hidratándote durante la clase, o unas mesitas, porque vamos a trabajar un poquito de fortalecimiento para nuestras muñecas. Ok, suficiente charla, vamos a empezar nuestro calentamiento. Te puedes poner en tu lugar, en tu colchón, en tu tapete. Vamos a empezar a trotar un poquito, suavecito, trote en mi lugar, los brazos los mantengo al lado de mi cuerpo. Cuenta de 8 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos con un brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el mismo brazo para atrás, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de brazo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descanso, sigo trotando. Si tú tienes un espacio muy grande, por supuesto que puedes moverte y no estar estático en tu lugar. Ok, vamos a hacer movimientos de cabeza llevando la oreja al hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, medio círculo, 1, cambio, 2, 3, 4, vamos a mover los hombros, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, pequeño descanso. Con jumping jack, si se acuerdan que el jumping jack es este ejercicio en el que separamos y juntamos los pies, lo vamos a hacer de frente para no chocar, y lo vamos a hacer con movimientos de brazos para seguir calentando nuestro cuerpo. Vamos a hacer 8 repeticiones, descansamos un momento y le damos otras 8. ¿Lista? Empezamos, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, troto tantito en mi lugar, 2, 3, 4, jumping jack, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Ahora vamos a hacer paso yogi, que es llevar rodillas al pecho, hacemos 8 y vamos a hacer 8 talones a las copas, ¿listos? Vamos a empezar.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora vamos a hacer mandarinas al frente. 8, 8 laterales, 8 para atrás. ¿Listos? Venga. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descansamos. Camina un poco para adelante, camina un poco para atrás. Respira por la nariz. ¿Qué tal? ¿Ya agarraste calor? ¿Todavía tienes frío? Muy bien. Este fue nuestro calentamiento estático superior. Vamos a ir al piso a nuestro calentamiento específico de gimnasia, que espero que en casita ya hayas visto muchas clases y ya te lo sepas. Vamos a empezar sentados con las piernas extendidas al frente. Llevamos los brazos arriba, tocamos junto a todos, regresamos a posición de L. Se puede ver la cámara, un poco de lado, se puede ver el espejo. Una L por mi cuerpo, que no se me caiga acá la espalda. ¿Ok? Vamos a empezar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Buscamos en posición L. Se pueden despegar los talones del piso sin despegar las rodillas. Excelente, eso significa que estamos manejando un poco de hiperextensión. Nos quedamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Esta posición, así tan sencilla como la ves, realizarla de manera correcta cuesta un poco de trabajo. Tenemos la tendencia siempre a engordarnos un poco, y si nosotros enseñamos a nuestros pequeños gimnastas desde el principio a ubicar su espalda recta, y vamos a facilitar un montón de trabajo cuando nos podamos pasar a los aparatos o a elementos específicos como la parada de manos o el parado de cabeza. Ok, vámonos entre brazos. Doblamos una pierna, doblo, estiro, doblo, dos, tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho seguidas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos quedamos estirando la pierna de abajo. Si tú eres muy flexible como él, puedes acostarte y jalarte la pierna. Si no has hecho tanto ejercicio porque son épocas de vacaciones, te puedes quedar así como yo con la pierna bien extendida, dirigiendo la punta al techo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, cambiamos de pierna, doble y estiro. Y 1, y 2, y 3. Línea en la pierna, 4 puntas, 5, y 6, y 7, y 8. Seguidas, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedamos. Si estás haciendo la posición que estoy haciendo yo, tienes que empujar codos hacia el piso para hacer el pecho hacia afuera y evitar encorvarnos o meter, o sacar la cabeza. 5, 6, 7, 8. Exactamente el mismo ejercicio lo vamos a realizar de forma lateral. Perfecto, doble estiro. Y 2, si pueden atrás de la oreja como Super Emilia, perfecto. 4, y 5, y 6, y 7, y 6.
doble vista, pueden ver a mí de lado, a mí de frente y van a poder ver y entender muchísimo mejor el ejercicio. Súper importante mantener las puntas hacia afuera, como te lo recuerdo, cada miércoles que me toca venirme para acá, brazos laterales, bajamos al frente tratando de mantener la espalda recta sin hacer coroma, regresamos. Si no llego al piso con espalda recta, hasta donde llegue, pero trato de mantener la espalda lo más derechita posible. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como si quisieras alcanzar algo muy lejos de ti. 4, 3, 2, me quedo abajo, 1, 2, hasta donde llegues, 3, si te dan para bajar más, así perfecto. 4, 5, 6, 7, 8, regresamos al lado, ahora vamos a ir a un lado, metiendo el brazo, voy al centro, mantengo espalda recta, voy al lado, sigo manteniendo espalda recta, empezamos, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia. Ok, siguen maripositas, pego los pies, acerco los talones a la cintura y voy arriba abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cabeza a los pies, y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, muy bien, mariposa 1, 2, abro pecho al piso 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, espalda recta, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, perfecto, ya casi terminamos, vamos a ir los antebrazos, ahora viendo hacia allá para que tengamos esta doble vista perfectísima y vamos a abrir y cerrar las piernas lo más que podamos sin perder la línea de las piernas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7, 8 más y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, me quedo. Vamos a realizar el espacio hacia ambos lados, ya que seguramente en casa no tenemos el espacio de la vida para realizar los carriles que usualmente hacemos en el podio de gimnasia. Vamos a ponerle un poquito más de dificultad, más difícil, porque lo vamos a girar. Giramos a un lado una vez, giramos a otro lado, lo vamos a realizar dos veces. En elefante, en cangrejo, en jirafa, en conejo, ¿ok? Thank you.
hacerlo sin que la pierna se mueva, pero es el ideal que debemos de tener. Y vamos a girar hacia un lado, perfecto, la pierna se queda en punta, no se puede doblar, no se puede ir un chueco. Debo tratar de mantener la línea todo el tiempo, perfecto, M, cambiamos hacia el lado, pero con la misma pierna. Va preparando para más adelante tener la fuerza y la preparación para hacer ruedas de carro, parada de manos y todas estas inversiones en donde el único apoyo son los brazos. Vamos a hacer la siguiente pierna, Emi. Perfecto. En arriba, un saltito para adelante, para que se defienda para atrás. Perfecto. Eso. Muy bien. Pero porque la pierna está siempre arriba, las manos, aunque voy girando, siempre tienen que ir frente a mí, no las chueco nada más. Ajá, tienes que girar todo el cuerpo y nos quedamos en el otro lado. Como pueden ver, siempre tenemos un lado más hábil que el otro. Así como tenemos un lado más flexible, también tenemos un lado más hábil. Y es completamente normal que haya un lado que nos cueste un chirrín más de trabajo. Perfecto, descansamos. Volvemos a estirar muñecas, respiren por la nariz. Muy bien, muy bien. Venga, yo sé que es cansadito, pero podemos aguantar. Conejos. Conejos es como una jirafa, pero con ambos pies abajo. Manos, pies, manos, pies, manos, pies. ¿Dónde está? Sí. Excelente, muy bien. Nos movemos. Perfecto. Y vamos para el otro lado. Eso es. Perfecto. Ok, vamos a descansar unos segunditos. Está medio mareador, además de cansado. Oficialmente todo nuestro calentamiento. Hoy estuvo un poquito más largo, pero hicimos muchísimas cosas, además de que entramos un poquito más rápido en calor de lo que usualmente lo hacemos. Esto hacemos normalmente cuando el clima está frío, necesitamos aclimatar al cuerpo, ya que en la gimnasia realizas tanta fuerza como flexibilidad y el cuerpo debe estar al 100 para poder realizar estos ejercicios. Así que ahora vamos a hacer una vuelta chiquitita de preparación física. No me vayan a dejar sola, ni a Emi tampoco. Háganla con nosotros, van a ver que nos va a servir muchísimo. Yo sé que en vacaciones no nos sentimos tan inspirados para realizar ejercicio, pero si nosotros lo realizamos un hábito y enseñamos a nuestros pequeños a hacer ejercicio desde esta temprana edad, van a crecer mucho más sanos y van a ser menos propensos a enfermedades. Sobre todo ahora es lo que hay que enseñarles a nuestros pequeños en estas épocas tan difíciles. Entonces, si lo aprendemos desde chiquitos, cuando sea grande, lo van a hacer como si no fuera nada. Ok, vamos a empezar a trabajar una preparación física general y súper básica. Vamos a pedirle a Emi que se acueste boca arriba. Puedes meter las manos abajo de las pompis o si estás acompañado, puedes pedirle que se ponga atrás de ti para que tú agarres las piernas y tengas un apoyo, o si estás solito y te cuesta mucho trabajo hacerlo desde manos abajo de las pompas, puedes agarrarte de la cama o del sillón. Y vamos a realizar solamente 12 abdominales de pierna. Empezamos. 1, piernas bastante extendidas. 2, excelente. 3, muy bien. 4, 5, 6, 7, también es 8, vamos a aumentar la dificultad porque es súper buena. 9, 10, tenemos apoyo prestado que nos ayude. 11, 12, nos quedamos arriba, manteniendo ahora la posición de L, pero acostados, y nos quedamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Ojalá de alguna de las dos grandes, Emi, descansa, de alguna de las dos cámaras se haya podido apreciar la línea perfecta que tiene Emi, de piernas extendidas, juntas, así como la posición L ahora es un poquito invertida. Esto nos va a servir muchísimo para la alineación de nuestro cuerpo cuando queramos trabajar elementos más específicos de la gimnasia. A los pequeños no les encanta hacer fuerza, pero es la base de
de este deporte. Vámonos boca abajo. Pierdo para la cámara, por favor. Muchísimas gracias. Aquí puedes meter los pies abajo de tu sillón. O si tienes ayudita, puedes pedirle que te ayude de las pantorrillas. Ajá, que no se sienten en tus talones, porque eso puede llegar a ser un poquito molesto para los pies. De las pantorrillas lo vamos a detener. Brazos enfrente, cabeza adentro. Si eres nuevo, puedes poner los brazos en la nuca. Si no eres tan nuevo, ya llevas unas clasecitas conmigo. Vamos a intentar mantener la línea de los brazos perfectamente alineada. Y vamos a hacer dorsales 15 veces. 1, 2, eso es. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nos quedamos arriba. 1, brazo súper extendido, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descansamos. Muy bien, Emilia, perfecto. Es importante poder mantener la cabeza entre los brazos. Nuestro primer instinto va a ser alzar la cabeza y dejar los brazos. Y lo hizo excelente. Y mantuvo la cabeza siempre entre los brazos. Eso significa que cuando más adelante la vemos parada de manos, ella va a traer, además de la curva de espalda, la alineación necesaria para un parado de manos. Entonces, aunque parezca que solo estamos realizando preparación física, en realidad estamos preparando a nuestro cuerpo para que cuando hagamos gimnasia todo sea un poquito más sencillo. Vámonos boca arriba otra vez. Voy a pasar otra vez al cuello y vamos a hacer 10 abdominales de tijera lentas, 10 rápidas, ya saben cuáles, ¿verdad? Perfecto. Lento primero, paso el peluche por abajo de una pierna y luego de la otra, 2, excelente. 3, piernas siempre extendidas, 4, muy bien. 5, súper. 6, y 7, y 8, y 9, y 10. Nos quedamos y chiquitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Muy bien, ya casi terminamos. Vamos a hacer dos ejercicios más y terminamos la fuerza. Nos vamos a volver a acostar boca abajo. Ahora voy a poner el tapete así para que se pueda ver de perfil y se aprecie en la cámara. Te vas a acostar con la cabeza para allá. Te vas a detener en tus pies y ahora vamos a hacer lumbares, ¿vale? La cabeza se mantiene adentro, no se sale, no se asoma para nada y únicamente van a trabajar de la cadera para abajo, sube y bajo 16. Y 1, 2, 3, piernas bien extendidas, 4, 5, 6, 7, 8, más extendidas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nos quedamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 y descansamos, excelente. Muy bien, estos ejercicios lumbares dorsales nos ponen fuerte de esta parte del cuerpo para poder mantener posturas tan perfectas como las que requiere la gimnasia. Y por último vamos a hacer un poquito de fuerza de brazo. Te voy a dar tres opciones dependiendo de tu nivel. Yo voy a hacer la opción 1, super ultra mega básica. Te voy a enseñar la opción 3, que es la más avanzada. Y aquí va a realizar la opción 2, que es el nivel medio. Vamos a hacer lagartijas. La opción 1 es lagartija gusano. Acostados, manos al lado del pecho, estiro, bajo, tratando siempre de pegar los codos que no se me abran. Eli va a realizar medias lagartijas con los codos perfectamente alineados. Y la opción 3, que es súper mega pro, de este tratamiento de mí, es la lagartija completa, ya sea abierta o cerrada, ¿ok? Esa opción te voy a dar para que trabajes, para que más, no la que más fácil se te haga, pero la que te represente un reto y puedas realizar las 10 repeticiones que vamos a hacer. ¿Sí, man? Ok, empezamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y descansamos, perfecto. Muy bien, podemos aflojar un poquito el cuerpo. Ya terminamos también con nuestra preparación física. Eso fue todo, me acuerdo todo súper rápido. Quiero que me cuentes cómo vamos en los comentarios, si todo va en orden, si ya me cansé, si sigo teniendo frío, que me trajo sangre.
lo voy a poner lateral para que se aprecie mejor. A pesar de que ya calentamos todo el cuerpo, los saltos requieren un nivel de técnica bastante avanzada, más de lo que parece, así que necesitamos calentar nuestra espalda todavía un poquito más para evitar lesiones. Es un ejercicio muy divertido, yo sé que en casa te va a gustar mucho, ya lo hemos trabajado antes, son nuestras canastas. Nos vamos a acostar boca abajo, agarrar los tobillos y nos vamos a meter de adelante y atrás. Uno, dos, perfecto, tres, como puedes ver, eso nos está ayudando a calentar más la espalda, justamente esta flexión que es la que se necesita para hacer arcos. Perfecto, nos quedamos arriba. Uno, dos, lo más arriba que puedas. Tres, cuatro, yo sé que puedes un poquito más. Cinco, seis, eso es. Siete, ocho, descansamos. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera posición en arco. Nos vamos a acostar boca arriba. Aquí es donde te voy a pedir que te traigas tu almohada extra si eres de un nivel muy básico, si en realidad has trabajado un poco los arcos, porque a lo mejor todavía no tenemos la técnica necesaria ni la fuerza suficiente para mantener una posición de arco, tan bella como lo va a hacer Emilia. Entonces necesitamos más protección, que a la altura de la cabeza te pongas una almohada grande con las que dormimos, no un cojín de la sala, uno grande, por si se nos va la fuerza y caemos de cabeza, no sea una lesión para ti. ¿Lista, eh? Ok. Uno, perfecto. Dos, justo así. Yo te detengo aquí para que no te resbale el colchón. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y descansamos. Ok, en lo que descansamos podemos llevar las rodillas al pecho. Podemos hacer un poquito de muñecas también. No sé si alcanzaste a ver, seguramente sí, porque es una posición muy planita. No es un arco tal cual el que estamos buscando. Más bien una curva en donde los hombros van hacia el extremo que tengamos aquí, tú hacia la pared del otro extremo que tengas en casa. Esto nos va a dar flexibilidad de hombro para cuando queramos hacer arcos apartados, que son los arcos de pies desde arriba, ¿ok? Vamos a hacer otro pequeño calentamiento, vamos a hacer mantequillas, boca abajo, la mantequilla empieza justamente en esa posición y se trata de hacer un gusanito levantando las piernas, entonces parece como mantequilla en el sartén, de ahí su nombre. Y uno, dos, tres, excelente, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, descanso, muy bien. Ahora sí vamos a hacer otra de arco. Fortalecimiento de muñecas, porque puede ser mucho peso y mucha presión para las muñecas, y también eso es lo que tenemos que tener fuerte para evitar lesiones. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra pesita, nuestra botella de agua, nuestro peluche enfrente de nosotros, perfectamente alineado a nuestro brazo, puede ser con una mano o con las dos, y vamos a llevarlo de la mitad hacia abajo. No completo, no guapo, que sea un movimiento lento y completamente controlado. Realizamos 10 y luego de la mitad hacia
poquito y podamos seguir trabajando un poquito más de arco. 3, 4, 5, 6, 7 y poquito a poquito lo vamos bajando. Les prometo que le voy a pedir a nuestra psicóloga, que también da clases de yoga y colabora aquí con nosotros, un saludo a Ana Laura, cómo se llama realmente este ejercicio de yoga para ya sentir el saludo del sol y decirlo de manera correcta. Ok, muy bien, descansamos un poquito más nuestras muñecas, porque vamos a hacer ahora el canguro. El canguro básicamente es ponernos en posición de arco. Vamos a hacer pies manos, es decir, hay un momento en el que todo el peso está en los brazos, hay un momento en que todo el peso está en las piernas, nos va dando fortalecimiento para nuestros hombros y nuestra espalda para llegar a masaje. Entonces, yo creo que esto lo vamos a hacer para que no te resbales, ¿ok? Vamos a hacer 8 repeticiones, poquito a poquito, hasta donde tú puedas. Y entonces, me voy. Pies, manos, exactamente. Vas agarrando confianza, 10, manos, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso tantito y vamos a realizar 8 más. Completamente acostada, un poquito de muñecas. Y ahora que ya conoces el ejercicio, te invito a que lo hagas un poquito más amplio. Si logramos despegar los pies del piso y los brazos del piso, perfecto. Poquito, sobre todo si voy a despegar las manos del piso, porque si lo hago demasiado cuando yo regreso al arco, es un impacto bastante fuerte. Es algo muy, muy pequeñito. Arrasa lo que es el timing. Excelente. Arriba. Esto es. Y 1. Y 2. Y 3. Excelente. 4. 5. 6. 7. Y 8. Bien. Descansamos tantito. Ok, se puede poner de pie. Si quieres un poquito de agua, adelante. Nosotros nos encanta
¿ok? Todo el esfuerzo va en nuestro brazo de apoyo, que este solamente es la mía. Ajá. Dependiendo de qué lado sea tu bueno, yo soy más fuerte con el brazo derecho que con el izquierdo, entonces mi brazo de apoyo de fuerza es el derecho y con el izquierdo lo mío, ¿ok? Ya que tenemos tanto tiempo aquí entrenando en casa, pues ya vamos a certificar también a los papás como entrenadores de gimnasia y qué mejor que irles enseñando cómo ayudar a sus hijos. Entonces vamos a hacer uno más, con la pierna arriba, te ayudo de la pierna, la acompaño y la guío con el otro brazo. Perfecto, muy bien. ¿Cómo nos salió? Quiero que me cuentes en los comentarios cómo nos salió. Ya estamos haciendo cosas más difíciles en estas clases, ya vamos subiendo de nivel, ya te sientes tú un gimnasta profesional. Queremos saber, Emi y yo, cómo les salieron estos arcos. Ok, hemos terminado nuestro trabajo de arcos, ya hicimos fuerza, ya hicimos levantamiento, trabajamos fuerza, coordinación y flexibilidad en esta hora de trabajo, y es momento de relajarnos y hacer un poquito de flexibilidad leve, nada más para estirar e irnos a seguir comiendo, a seguir durmiendo, lo que sea que estén haciendo en las vacaciones, jugar con todos los juguetes que nos trajo Santa, yo qué sé. Tú cuéntame en los comentarios, ¿ok? Entonces, ya te voy a poner otra vez con Johnny para que hagamos un poquito de flexibilidad. Ahora se puede llevar las manos.
abajo, cuidado. Uno, dos, que se colchó tu mano. Tres, cuatro, ¿estás bien? Cinco, vamos a hacer un siete, ocho, descansa. Lleno de